Buenas, May, Butome Piano, ¿qué tal? Buenas, RAR55, muchas gracias por la suscripción. Pues aquí andamos, tío. A ver. Vamos a poner italiano. Se va a hacer del pesado. Y lo vamos a pasar premium. Y cuando nos manden al garaje pronto, pues sacamos el premium y vamos metiendo un poquito de oro a la hucha, que de plata. Está la cosa bajita. Y vamos para ahí, Metros de plata. Este en principio no lo vamos a poner. De hecho, estuve pensando en poner cuenta premium, pero como tengo tan poco tiempo para jugar, yo creo que hasta el fin de semana no me va a merecer mucho la pena. A ver. Consumible. Consumible de pobre. Horas, nada. Venga. Bien. Venta. Esto se las va a llevar la torreta. Se las va a llevar puestas todas, creo yo. Cinco, 20. Esto se entera, mano de arma y cargado. No está mal del todo. Y equipamiento en principio, ¿qué le ponemos? Buenas, Pedro. Buenas, Alfonsete. No sé si este es autocargador. Ya, directamente no creo, sino con el siguiente cañón. Ya andamos corto de pasta para meterle. Que si le metemos el cargador avanzado y luego resulta que es autocargador, perdemos los 490.000 de plata. Vamos a empezar así sin nada, a pelo. Y Dios dirá qué le vamos poniendo.
No me he colado con el volumen. El tier 8, así que nos vamos ahí de tranquilote. Buah, como para darle agrandando, ¿sabes? Hace un ruidito, colega, que parece que es un motor eléctrico más que... Sus medios están entrando por la derecha, sus pesas están todos agrupados aquí. Dejarlos que salga. La Lorena ahí a escopeta, ¿no? No estamos haciendo nada. No hemos hecho un carajo, 25 de daño, ¿qué te parece? Pedazo de estreno, ¿eh? Ahorita, Alfonso.
Autocargador empieza en tier 8. Pues 129 de daño y 2 muertos. Uf, ha sido una eficacia, macho. Autocargador empieza en tier 8. Esta lo ha pintado y todo, ¿eh? Ahora mismo es como un autobús de línea. Vaya por Dios. La torreta es sin pego ninguno. Siendo duro esto, ¿eh? Pues por ahora bastante chungo, ¿eh?
Bastante perroncho. Qué mierda, le he dejado los paquetes grandes a este. Puta artillería, tío. Ahí estamos, a un tiro. Y el tío pues allí, jugando con una mano y con la otra la taza de café.
Creo que he fallado ahí también, ¿eh? Me enganchó, tío. Que me ha venido a ver la Virgen. Qué rápido recarga el taponazo, ¿no, tío? Buenas de nuevo. ¿Qué tal? Troleando por aquí. Esto se va a perder al final. Va a perder sí o sí, vamos. Y quiero ver el resumen, a ver cuánto dinero hemos ganado. A ver si le dejo los kios, ¿no? Pero vamos, viendo el día cómo está de artillerazo, casi mejor dejarlo. ¿Has probado los italianos? Sí, estamos en ello. Pasa que me mataron y mientras que terminaba la otra partida, digo, bueno, pues saco el proyecto este y vamos. Y vamos. Ay, que se me ha desconectado. Ay, me había desconectado la cámara. O sea, haciendo un poquito de plata, algo que está la cosa bastante fea. De hecho, es que ahora, como no tengo mucho tiempo, pues ni cuenta premium he puesto siquiera. Porque es que voy a poder jugar ahora un par de partidas más. Y hasta el jueves no voy a poder echar otro par de partidas. Como pronto. Vamos, el viernes. El fin de semana sí que compraré ya un par de días premium o tres. Pues ya vi ustedes, Guillo. El ISS6 que ha estado campeando allí al final. Que lo hemos pintado todo el rato allá en la de la bandera. Pues ahora ya, paseándose por ahí. A ver si le metes tú un escopetazo ahí a bocajarro y lo revienta. Aunque no ganemos, pero por lo menos. Que no se lleve recompensa ninguna el campero. A ver cuánto hemos hecho en el proyecto con los kits grandes, a ver si se merece la pena dejárselos o no. Pues estamos en modo pobre. Y me han matado porque he calculado mal la recarga, ¿eh? Se nota el tiempo que hace que no se juega. La diferencia. 32.000. Pues se los voy a dejar porque viendo cómo está. La artillería de cariñosa. A ver si pillamos un día completo por un día premium o algo, por el pase de temporada o algo, ¿no? ¿Tenemos próximo algo? Claro, es que no lo he comprado. ¿Por cuál voy, tío? Temporada 7.
Expectación de la temporada. Y con lo poco que he jugado. Vamos por aquí. Pues no hay a la vista, ¿no? Vamos, los pesados por ahora también es como todo, ¿no? Estar sin ninguna mejora y sin nada. Y es difícil, pero por cómo se mueve y tal, mucho, mucho tiene que mejorar, ¿eh? Pero muchísimo, vamos. Me da hipo. Tres nueve, casi todo ocho. Y nosotros de morralla. Yo más morralla todavía. A ver, ¿qué va a hacer? Killer capo, sí, venga. Ni la boya. Es que no le saca ni la pintura, tío. Pues el Indy Panzer. Me da. Uf, normal que se le ha quedado cortado. Esto ha sido puta chorra. La artillería se ha quedado corta y el ruso, pues, la ha mandado a casa, Dios. Y me mete un afeitado. Que esté mirando para mí, pues le están dando a los otros. Encima que no las tenemos que jugar cada vez que salimos, no perforamos siquiera. Que no le partió ni la oruga, ¿eh? Y he tirado a la oruga, ¿eh?
Vamos a intentar ir a la bandera allí a ver si metemos algún tiro, porque con nuestros maravillosos 400 de daño. Que no llegamos a 1000, con la asistida y todo, ¿eh? Esta gente van a arrasar por ahí. Ya han arrasado. Pues entretenido el tanque, ¿eh? Ya que le hemos dado. Vamos a robar ahí un par de tiros. Vamos, está. El tier 6 está entretenido de cojones, ¿eh? Ya te digo, qué barbaridad. Porque yo no sé cómo nos has puesto aquí de primero. Vamos a ir al garaje a ver si por casualidad le podemos poner motor. Le vamos a meter 766 de libre, tío, que nos movamos con un poquito de brío. Sin equipamiento. Estamos tiesos de pasta, macho. Somos estos tíos. ¿Hay algún P88 en la partida?
acá que me lo estoy pasando, pipa, ¿eh? Qué bien. A ver, aquí. ¿Y esto de que el tanque no gire para lo que uno le da? Como juegas contra 40 igual, tío. Es la misma sensación que juegas contra 40. Nos vamos a mover. Vamos a ver dónde se va la gente, qué hace la gente, a ver si nos aclaramos.
Van todos por aquí, no va nadie arriba. Seiscientos, seiscientos. Madre mía. No se puede ser tan malo, tío. Vamos a tener que hacer una serie o algo de conceptos básicos del WoW o algo así, tío, porque es que vienes hasta un rato y lo que hace es llevarte un disgusto, eh.
La mierda de partida que he hecho yo. Y estoy primero. Esto es una pelea de manco. Ah, una pelea de manco. Tres bueno. Y mancos, 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 todo. Y aquí más de lo mismo. Mancos, todo. Da tiempo todavía un par más. Es la decadencia, ¿eh? Me he estado fijando en estas partidas y... vaya tela, ¿eh? Ahí está un pato, pidiendo a la gente que vaya a la playa. Yo no sé por qué alguien se iría en este mapa para la playa. Es que no lo alcanzo a ver. Yo estoy harto de decirlo en este mapa, que no hay sentido ninguno en irse a la playa. Que eso es un concepto militar de básico. Está en la altura. No vamos a arriesgar mucho, a ver si los que tenemos atrás dan alguna que otra. Se me está fijando, se me tiene fijado. Pues Juzman, ¿cómo está tú? Si es que Juzman ahí, yo no te puedo ayudar, pisita. A ver si no voy a sacar yo el culo por detrás, me van a dar.
No voy a llegar a ponerme a salvo. Pero aquí van nuestros generales. ¿Dónde va? Para abajo. Y este que como tiene la torreta blanda, pues se pone aquí. En vez de irse allí donde estaba yo. Que con esa torreta se puede haber puesto morado. Y lo de altura no es un concepto moderno, ¿eh? Lo de altura es de toda la puta vida, ¿eh? He de pensar simplemente que los castillos los construían en lo alto de las montañas, no debajo. Por algo será. Este se habrá ido por abajo también con el monstruo este. Bueno, el 8 hace que es bastante más rápido que nosotros. Uy, se me va a poner. Pero tú no estabas con este, cojones.
S6, 50 TP. No, no la tiene, ¿no? Pero no, no sale a darle una sola vez, tío. El del proyecto este no ha salido una puta vez. No entiendo. Pues ahí te quedarás hasta que te enganche la ISU desde atrás. Qué paliza, qué paliza. De que no. Que sí juega. ¿Qué palizas nos dan? Bueno, pues el tanque este de serie malo no es, gangrena, ¿no? Y luego la gente cada vez juega peor, tío. Pero cada vez juega peor de una manera que es que... para coger la curva, ¿eh?
Atáscate más en el palito. Es que sí, es que lo ha matado. Qué bucaque ahí en nada de tiempo, Y otra vez, 11-4. Que por mucho que tú quieras hacer, es que es imposible. ¿Qué carajo hace la gente para que los maten tan rápido, coño? No te metas adelante, no te sepa adelante y te pega los tubos. No te hagas esquiva alguna. Increíble. Oye, es verdad que yo ahora estoy jugando mal. Porque hace mucho tiempo. Hace juego poco y hace tiempo que no lo toco. Y he hecho 4 partidas así perriguera. Y no juego como jugaba antes. Luego me doy cuenta. Pero el nivel de la gente en general. O sea, ya es que de no tener ni puta idea de a qué parte del mapa voy. Pero vamos, pero ni zorra idea de a qué parte del mapa voy con mi tanque. Y que sea algo generalizado, que no veas uno que está haciendo el pollas con un tanque en un lado que dice, ¿qué hace aquí con esto? Que es algo generalizado, que para llevar primero todo el mundo detrás. Que es un ligero y se ha ido al centro a pintar, nos vamos detrás del ligero al centro y que nos masacren allí en el centro, todo como gilipollas. Todavía si tuviéramos el último cañón igual nos podemos venir aquí a la cumbre esta del pico aquí. A pegar un par de ciegos aquí y a vigilar esta parte de aquí. Pero con el mierda y cañón que tenemos. Como no sea la guata del 9 o algo así. Tirado el medio para allá, todos detrás, en maná. Mira, todos detrás. Aquí abajo nadie. Voy a poner un poquito más para acá. Y las orugas. Oh.
se acabó la fiesta. Sí, ya se ha colado. Están tratando de capturar nuestra base. Hemos perdido toda nuestra artillería. Nos han detectado. No le entramos la matrícula. Cargador listo, hora de disparar. El enemigo sabe dónde estamos. Lo que lo estoy animando es a venir a matarme aquí, porque... Joder. Y no le entra en el costado, tío. Claro, ya... Madre mía. El enemigo nos está mirando. Hemos hecho un agujero en su blindaje. Ha rebotado. El enemigo nos está mirando. Vehículo aliado destruido. Que alguien haga algo. Que alguien haga algo y lo mate, porque me va a reventar, macho. Buenas, Javier Pajes, bienvenido. Y muchas gracias por la sub.
que reseten ellos con sus huevos, ¿no? Vamos, yo no me voy a poner el T95, lo tengo clarísimo. Estoy harto de ser carajo de siempre. Este ha sido que no nos ha dado tiempo. Pero es que no tenía fuerza el tanque ni para subir por ahí, ¿eh? Le ha costado. El chorro de tiro que hemos pegado para hacer 467 daño. Esto va a ser el típico tanque que hasta que no está entero desarrollado es cangrena, ¿eh? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, que es que ya no tengo tiempo para más. Pues mañana no. Ya seguramente sea el fin de semana, ¿eh? Cuando tengamos el próximo directo. Y ya sí que le meteremos un poquito más de brío. Le meteremos multiplicadores de experiencia, multiplicadores del comandante, multiplicadores de plata y echaremos el resto ahí. Y lo equiparemos y demás, porque hemos estado jugando con él. Como veis, sin equipamiento y sin nada. Y la verdad es que se conduce bastante mal. Se tarda muchísimo tiempo en girar y tal. Lo único bueno que tiene es que es un tier 7 y dentro de lo que cabe estaremos en el tier 8 en poco tiempo. Y por lo que hemos visto en las partidas, el tier 8 llegaba a los sitios y todavía estábamos nosotros ni a mitad de camino. O sea, el tier 8 por ahora va prometiendo. El cañoncillo, pues das, aun con la retícula abierta habéis visto que se va dando. Lo que pasa es que con la perforación tan bajita que tiene, o esto le tiran muy de lado o se van los tiros, se lo bloquean todo. Y cuesta hacer daño con él, ¿eh? Hay que apuntar bastante bien a los sitios y a veces ni con esa. Como esté un poquito angulado, un poco inclinado, es rebote, rebote, rebote. Pero bueno, todavía es pronto para decir nada de él. Tengo aquí que de las mejoras solo le hemos puesto al motor. Nos falta la torretita, la suspensión, que algo mejorará también el movimiento. El cañón. Que ya sí que perforaremos como persona. Todavía nos queda un poquito aquí que darle. Pues por ahora, como era de esperar, tanque de stock malísimo. Según lo vayamos desarrollando, pues ya iremos sacando conclusiones. Y ya sabéis que a partir de la semana que viene ya empezaremos a darle otra vez fuerte, pero ahora hay que ir a poquitos. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo directo, que seguramente sea el fin de semana. Sobre todo de tanques, ¿eh? De tanques seguro que va a ser el fin de semana. Igual antes, pues hacemos algún directo del Conan Exile o del Elite Danger o algo así, un ratito por la noche que estemos. Pues le damos un ratito. Pues nada, pues muchas gracias a los que os habéis vuelto a suscribir. Hacéis posible los sorteos de temporada con las suscripciones. Y un abrazo fuerte a todos y nos vemos. Hasta la próxima.